chicas, otra vez que no se había grabado. Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal un día más. Mi nombre es Aurora y estáis en Baracaldesa, manitas. En este canal encontraréis vídeos de todo lo que se hace, de manualidades, de labores, de monte, de todo. Y si os gustan estos tipos de vídeos y no queréis perderos ninguno, ya sabéis lo que tenemos que hacer: suscribiros, activar la campanita para que YouTube, cuando suba vídeo, os avise. Y si queréis ayudarme a crecer, cada vez que suba un vídeo, compartirlo. Vamos a ver si se graba ahora. Ya está todo suelto, pero en fin. Esto es es malla para hacer manualidades. Que esto tiene la culpa de la fallera escaperala, Lola. Para hacer unas cositas para la resina que quiero hacer. A ver. Mirad, yo en un bazar me he comprado esto para hacer una caja que he empezado. Te vienen todas las piezas. Yo ya he ido avanzando. Te viene con lana, con una aguja, con un esquema. Esta parte de abajo, los laterales más o menos. Este yo lo he hecho con el punto medio, digamos, como si fuéramos a hacer punto de cruz, pero a la mitad. Y aquí te dan unos esquemas más o menos. Y en el kit este te viene 13 madejitas de amarillo y 3 de marrón. Que cada madejita, digamos, son trozos de casi 1,5 metros. Por esto cogí 2, este y otro. Esto lo quiero para la resina. A ver. Vamos. Luego lo enseñaré el otro, porque como lo he grabado y no se había grabado bien. Mira, estos rollos de hilo, lana. Así pasáis todos los días. Y a lo que me dice BB Craft. Es para hacer una cosita con esos colores, con mis colores. Para la malla que he sacado anteriormente, he cogido lana más gordita, porque la malla de ferretería no es igual que la de el kit que he comprado. Es más pequeño, de 2 milímetros, y el de ferretería, los cuadrados son de 5, y por eso esta lana es más gorda. Si no, la doblamos y nos hace el mismo efecto. A ver qué nos va saliendo por aquí. Esperemos que sí, se está grabando. Mirad, ¿ves? Este es el otro modelo que nosotros luego, aunque aquí vengan con esos colores, teniendo lana en casa, podemos hacerlo como queramos. Aquí este es de florecita, supuestamente, que viene, nos viene verde, amarillo, blanco y naranja. Mira, a ver, estos son cuadros más chiquitines. Eso. Esto es un mantel de silicona. De este he comprado 2 para la resina. Bien, el otro lo tengo abierto. Esperad. Es azul para poner en la mesa, para no fastidiar y tampoco fastidiar el tapete.
cuando estemos usando la resina. Tenía uno rosita del IKEA viejo, pero en fin. Y creo que tenía algunos con la otra resina uva que yo usaba. A ver qué va saliendo. Lo que había guardado y está todo mezclado. Mira. Esto. No sé si lo veréis ahí. Es para enhebrar los cartoncitos de las bobinas de bordar. Que para las, nos vale también para el scrap, para las cintas que tengamos. Y como hay troqueles tipo etiquetas de esas, esos plastiquitos, lo podemos hacer. Pondríamos aquí el plastiquito. Metemos la anillita esta y damos vueltecita y se va enroscando. Vamos a ver. Ya no me fío ni de la cámara. Ahora, espérate. Ay, que pierdo el cacharro. Me pierdo el cacharro. Esto va así. Aquí. Ya ni me fío. A ver. Ahora salen agujas. Estas de hierrito para la malla pequeñita. Porque si tenemos más de una, mejor. Porque cuando se termina una, tienes que estar enhebrando, tardamos más. La que te viene es como de punta redonda. Esta me la, si veo que pincha, me la lijo un poco, le doy forma y ya vale. Y luego tres, que dos son iguales y otra no, de plástico para la grande, para la malla grande, para la lana gorda. Esto es un soplete de cocina que lo voy a usar para la resina. Tiene su tope de seguridad. A ver. Mira, a ver. Para quitarle las burbujas. Y mira, si no lo había visto, yo creía que lo había roto y no. Es un soporte. Lo ponemos y se queda de pie. A ver, tacitas de café para hacer la mezcla de la resina. De esto tengo que tener por ahí guardado, de la cuando hacía con la uva, con la resina uva. Dos paquetes de guantes de nitrilo, que no sé ni cuántos vienen. Primero me compré este y luego veréis que me he cogido una caja. Esto es en la talla M. A ver. Una brocha de maquillaje para las tintas. Mira. Un batidor de pila. Lleva pila de Teddy. Y sí funciona, ¿eh? Para batir, dame mezclar la resina, que hay que mezclarla. Pues esto. Eso me lo compré después de haberme cogido estos palos de madera, que yo los había cogido para menear la resina, pero no importa. Usaremos todo. Una lima de uñas cuadradita que tiene, a ver. No, estas vienen bien duras.
Miren bien, durita. Quería abrir, no tengo. No tengo tijeras ahora aquí. No tengo tijeras. Aquí voy a enseñaros. Espera, espera un poquito. Ya le hemos dado un tijeretazo. Y así lo habíamos sacado para el fin de semana. Así podemos. Ya me quito ya todos los envases. Tienen cuatro más ásperas, menos ásperas. Una vez que hemos sacado la resina, las impurezas y lo que nos haya salido por los costados, lo pasamos y se nos quita. Y para terminar, una cajita de guante de nitrilo que nos vienen, que he leído antes, 100 guantes, que son sin polvo y nos valen para todo, para diestro y antidiestro. Y eso son azules también. Negro yo aquí no encuentro, pero da lo mismo. Para lo que lo vamos a usar, valen estos. Ahora, por segunda vez, ahora sí que sí, se ha grabado. Lo dicho, chicos, si os ha gustado este vídeo, dar dedito arriba, compartir para que me ayudéis a crecer y suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. Agur.